Amigas y amigos de Cabe Esotérica, bienvenidos. El día de hoy traemos otro tomo más de la interpretación de los sueños. Hoy nos toca la letra G, G de gato, ¿ok? Si quieres que continuemos con estos tomos de la interpretación de los sueños, que nos haga muchos más videos explicándonos sus simbolismos y de qué manera podemos ayudarnos de los sueños, por favor, no olvides darle like y no dejes de comentarlo aquí abajo para que yo sepa que te están gustando estos videos y continúe con toda esta serie de videos más. ¿Perfecto? Bueno, galería. Si andamos a gatas por una galería, significa que pronto seremos sometidos a pruebas por la divinidad o por los maestros de la sabiduría iniciática. Es decir, que probablemente vamos a tener problemas o circunstancias, pero son para nuestro propio bien. Gallina, cobardía, mujer iracunda, bella o extranjera. Atrapar una gallina, bienes adquiridos en forma honrada. Comer una gallina cruda, maldiciones. Comer una gallina cocida, fortuna y prosperidad. Por lo general, comer carne cruda significa enfermedades y cosas malas, no importa ahora sí que de qué animal sea. Si es cruda es malo, si es cocida representa salud y fortuna, que sería obviamente lo opuesto. Gallo, peligro, puede ser víctima de una pelea callejera. El hombre que no se rinde, matar el gallo y se revive, se está trabajando con la pasión. Garrocha, significa obstáculos psicológicos a vencer. Garza, pulcritud espiritual, excelente. Gato, si un gato nos observa, significa que estamos siendo vigilados por la ley divina. Si un gato nos ataca, significa traición del cónyuge o brujería. Si un gato nos muerde, en este caso la traición será muy dolorosa. El gato significa el fuego. El gato es un sueño muy bonito porque también puede representar al espíritu, pero también si puede, dependiendo de, como en otros videos les he dicho, dependiendo de lo que tú sientas al ver al gato y toda la situación del sueño, también puede representar magia negra. Gavilán, monte o real ser. Gaviotas, símbolo de auxilio divino que ha de venir en nuestra ayuda. Gaviotas saliendo del sol, ayuda divina de nuestro real ser. Gente, matar a la gente, luchar a muerte con el ego, con nuestras bajas pasiones, con nuestros defectos psicológicos. Mucha gente a su alrededor, la charla interior, los yoes. Gobierno, ver o hablar al presidente de un país está siendo explotado cínicamente. Golondrinas, significado igual al de las gaviotas, es que te van a ayudar pues. Golpes, recibir golpes sin razón, prosperidad y regalos. Recibir golpes sin saber de dónde vienen, obtendrá grandes bienes. Alguien golpea al soñador, prosperidad que viene por parte del golpeador. Dar nosotros los golpes, dolor oculto, opresión interior. Gorila, si nos persigue y nos atrapa o nos sujeta fuertemente y no quiere soltarnos, significa que nuestro ego animal está muy robustecido y podría degenerarnos totalmente hasta involucionarnos. Como esas personas que nosotros de pronto vemos que uno dice, Dios santo, eso ya no tiene alma, es un desalmado así. Hay que tener mucho cuidado. Grillo, felicidad en el hogar, paz y tranquilidad. Guantes, debemos utilizar diplomacia en nuestro trato diario con determinadas personas. Si nos dan un guante de hierro, significa que nos van a tratar con mano dura o que debemos de actuar con más disciplina con alguien. Guardia, arrestado por un guardia significa karma a pagar. Ver muchos guardias, policías o soldados también podría ser. Seguridad, la ley superior te vigila y te cuida. Los guardias capturan a alguien, la ley del karma actúa sobre ese alguien. Guerra, si andamos en ella que debemos de producir guerra contra nuestras debilidades interiores. Si en la misma hay aviones que nos bombardean, significa que hay gente con pensamientos negativos hacia nosotros y nos están enviando malas vibraciones. Si una de esas dichas bombas nos hiere, es que la gente, lo que dice la gente de nosotros va a hacer mella, es decir, nos va a afectar. Guerrero, verse ataviado como tal significa que debemos hacerle la guerra al ego animal en nosotros mismos. Gula, erotismo, desorden, voluptuosidad abusiva. También como les decía, soñar que comes cosas dulces significan cosas amargas. Entonces, por lo general es
tiene malos significados el soñar que comes, salvo en algunas cosas, como les he comentado, de frutas en temporada si es bueno, cosas amargas es bueno, tomar vino es bueno, pero por lo general si comes así carne cruda o cosas dulces, refrescos y todo eso significan amarguras. Gusano, mal indicio, disgustos. Gusano de seda o luciérnaga, realización de esperanzas. Bueno, si este video les gustó, por favor, no olviden darle like y no olviden suscribirse aquí a su canal de Cabeza Otérica. Les mando un enorme beso. Bye.